Vuelta a la comunidad valenciana femenina del 2023. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla son las cinco sobrevivientes que lograron superar dos puertos bastante durillos, pero que estaban muy lejos de meta. Se sube, se baja, se sube, se baja y finalmente se llanea hasta la meta. Estas cinco corredoras eran Florya Mackay del Movistar, Lian Lippert también del Movistar, Nicolás Noskova del SAF Cycling, Erika Mañaldi del UAE y Clara Koppenberg del Cofidis. Estas cinco corredoras fueron capaces de sostener el ritmo, el pelotón finalmente no las alcanzó, de hecho le siguen metiendo más y más tiempo al pelotón, y eso es porque todas están pasando en cabeza de carrera como si fueran del mismo equipo. Sin embargo, a 11 kilómetros de la meta ya se empieza a ver algún tipo de indecisión, porque básicamente las dos corredoras del Movistar intimidan un poco. De esta manera, y como ya habían acumulado el tiempo suficiente como para llegar con ventaja a meta, algunas empezaron a tirar más lento y empezaron a especular un poco. Así que más o menos a 10 kilómetros a meta, Florya Mackay del Movistar decide atacar en busca de la victoria, ya que por detrás Lian Lippert le cubría las espaldas. Nicolás Moskova, que sabía lo que pretendían las del Movistar, y luego de dudar un segundito, decide irse con Florya Mackay. Y de esta manera empezaron a rodar juntas. Porque claro, Florya Mackay es una corredora rapidísima. Y Lian Lippert, que es su compañera que la defiende por detrás, también es una corredora rapidísima. Lian Lippert, recordemos que tiene un ataque realmente violento. Y juntas sí que pueden remar. Por detrás, Erika Mañaldi y Clara Koppenberg intentaban hacer lo que podían. Sin embargo, no venían bien. Habían gastado demasiado. Y las tres corredoras de adelante le estaban complicando demasiado las cosas. De esta manera, en cabeza de carrera quedaron tres corredoras: Florya Mackay, Lian Lippert y Nicola Noskova. Las tres corredoras juntas rodaron un par de kilómetros y antes que Nicola Moskova pudiera tomar un descanso, ¡pam! Ataque de Florya Mackay. Y esto nosotros ya lo conocemos. Es el clásico patrón AAB del cual se estaba tratando de defender. Sin embargo, al final no pudo. Ahora, Nicola Noskova no tiene muchas opciones. Aparte de tirar y darlo todo por el tercer puesto, no tiene mucha más motivación que eso. Las dos corredoras del Movistar ya se la habían jugado. Y Florya Mackay estaba andando realmente fuerte. Lian Lippert a su rueda no le iba a dar ni un centímetro. Y seguramente si le sobran fuerzas, iba a atacar en algún momento por ahí. Pero solo si le sobran fuerzas o si las detrás se están acercando mucho. Porque recordemos que también son dos contra uno. Ahora, si a la campeona alemana, Lian Lippert, se le complicara la posición y las detrás se vinieran acercando, ella sabe lo que tiene que hacer. Atacar y tratar de llegar a Florya Mackay. Obviamente, se trata de atacar. No tires, arranca. Ese es el concepto. No te puedes llevar a Nicola Noskova contigo, así que le pones un arranque descomunalmente fuerte o mejor no lo hagas. Las fuerzas de Nicola Noskova iban cada vez a menos y cada vez más a menos. Y por detrás, Clara Koppenberg tampoco es que se pusiera muy de acuerdo con Erika Mañaldi. Así que las cosas para el Movistar se le empezaron a poner cada vez más fácil. Así podemos ver a una Lian Lippert yendo fácilmente a rueda de una Nicola Noskova que estaba realmente reventada. Y esto seguramente para ella iba a ser uno de los sprints más fáciles que le iba a tocar, porque recordemos que tiene un ataque realmente descomunal Lian Lippert. Y bueno, finalmente Florya Mackay ve la meta, levanta los brazos y termina ganando la carrera como era de esperar. Por detrás también entran a la recta de meta Lian Lippert y Nicola Noskova. Y Lian Lippert finalmente termina venciendo con lo mínimo de lo mínimo para no ser humillante realmente. La carrera ya prácticamente la tenían ganada y hacer un ataque estrafalario a estas alturas ya no tiene sentido. Por detrás cierra esta historia Erika Mañaldi que termina ganándole a Clara Koppenberg. Esta carrera tiene una particularidad bastante especial porque nos deja una enseñanza muy interesante y es que no se puede ser tan confiado si en la fuga en la que estás hay dos corredores del mismo equipo. Y si ya se tiene la distancia suficiente como para llegar a meta, lo que hay que hacer en este caso es básicamente especular disimuladamente y cada vez que toque dar un relevo, dar un poquito menos. Si los demás están tirando 15 segundos, tú tiras 12, 11, pero siempre a la misma velocidad y a lo mejor haciendo un poquito de teatro sin decir nada, como que los demás vean que te está costando más de lo que quisieras. Ahora, todo esto tienen que ser movimientos realmente sutiles, porque si te ven descaradamente haciendo teatro, te revientan ahí mismo. Pero ahora, si ven que te está costando y que tú de alguna manera lo estás dando todo, seguramente te van a perdonar, porque te van a considerar un rival vencible. Correr sabiendo que te van a jugar el AAB no es fácil, pero sí puedes ir preparando con mucha anticipación tu peor escenario, con el fin de que si se cumple ya puedas estar un poco más preparado.
porque si ya consiguieron el tiempo suficiente como para que los de atrás no lleguen a su rueda, no tiene sentido seguir tirando así de fuerte, solo es despilfarro de energías y ponérsela muy fácil a los que vienen ahorrando un poco, o sea, los especuladores. El patrón AAB es prácticamente imposible de contrarrestar, especialmente si ya no quedan zonas calientes, pero sí puedes trabajar para evitar que se conforme antes de que empiecen los ataques de este tipo de corredoras, porque tú ya sabes, ver la jugada antes de que se dé te permite anticipar los movimientos que tienes que hacer. Nos vemos, adiós.